El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado, con la abstención del Partido Socialista e Izquierda Unida y los votos a favor de Unión Cordobesa y Partido Popular, una modificación de crédito por una cuantía de 1.400.000 euros que se destinará fundamentalmente a actuaciones en materia de políticas sociales, un eje fundamental en la gestión del Gobierno provincial, según destaca el portavoz del Gobierno en la institución provincial, Andrés Lorite. El también delegado de Infraestructuras y Cooperación Municipal señala que parte de esta cuantía se va a utilizar para financiar la construcción de los 6 centros de iniciativa empresarial que se están construyendo en la provincia, todos ellos en un avanzado estado. En este sentido, explica Lorite que se va a eliminar la aportación municipal en esa actuación, asumiendo la Diputación la totalidad del coste. Bien, pues hoy, a través de esta modificación de crédito, damos un salto y un salto cualitativo más. Y es que los ayuntamientos que van a recibir esos centros de iniciativa empresarial construidos por la Diputación Cordobesa van a aportar 0 euros a la construcción de estos centros de iniciativa empresarial. Por su parte, la delegada de Recursos Humanos de la Diputación, Pilar Gracia, en relación a las supuestas irregularidades en materia de incompatibilidad de algunos técnicos del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación, informa del archivo de la diligencia de actuación en base al resultado del estudio y la investigación realizadas. Gracia ha concluido que a día de hoy se encuentra en condiciones de decir que la estructura organizativa de la Diputación de Córdoba se halla en una situación normalizada. La estructura organizativa actual de la Diputación de Córdoba se encuentra en una situación normalizada, que a fecha de hoy no hay sombra alguna hacia ningún colectivo profesional de esta casa, que el trabajo se ha hecho, como decíamos en la comparecencia que hicimos el vicepresidente primero y yo a finales del mes de septiembre, pero el procedimiento entendíamos que también tenía que respetar lo que son los derechos de terceros que se pueden ver salpicados o afectados de forma injusta y que luego, ¿quién repara ese daño? El Pleno ha aprobado también una modificación de crédito que parte del Instituto Provincial de Bienestar Social por un montante global de en torno a 680.000 euros que se va a destinar a distintas plataformas de voluntarios y ONGs que están haciendo una excelente labor en el territorio cordobés.